Buenos días, florecillas, ¿cómo estáis? Estoy encantada de teneros otra vez por aquí y os cuento, este vídeo va a ser en español, pero de todas formas dejaré unos buenos subtítulos aquí abajo en inglés por si alguien de habla inglesa quiere ver este vídeo también, que no se pierdan nada. Os cuento, en este vídeo voy a estar haciendo una review de una tableta gráfica. La gente de XP Pen ha tenido la amabilidad de enviarme una con un montón de cositas que os voy a enseñar, así que si te interesan las tabletas gráficas y quieres ver eso comparar o quieres tener esta, por ejemplo, en consideración a la hora de poder tener una tableta gráfica, bueno, os voy a estar contando un montón de cositas de lo que trae, el cómo se instala, cómo lo uso o cómo la uso, así que espero que os guste mucho, espero que os sea de utilidad. Cualquier duda que tengáis me lo podéis decir por aquí abajo, así que bueno, vamos a empezar. Muy bien, voy a desglosar todo lo que necesitas saber sobre esta tableta. Voy a hablar sobre sus especificaciones, ventajas y desventajas y, por supuesto, al final del vídeo os voy a dar mi opinión personal tras probarla. Pero antes, bueno, acuérdate de, si te gusta el vídeo, darle al like, darle al botón de suscribir, todas esas cosas que tú ya te sabes. La gente de XP aparte me ha enviado también esta alfombrilla que veis, tiene un tamaño bastante grande, ocupa casi todo el escritorio y como están haciendo una colaboración con El Principito, todo viene detallado con ilustraciones y dibujos del Principito. También venía con esta funda, es una funda que yo creo que está más bien pensada para la de 16 pulgadas, pero bueno, está bien porque al fin y al cabo la de 12 entra perfectamente junto con cables y con el pen. Aparte viene también con esta hojita de stickers, que si eres como yo, que te encantan los stickers, es una maravilla. Voy a hablaros un poco acerca de las especificaciones y es que esta tableta tiene un ancho de unas 11,6 pulgadas, una resolución HD y también aquí en la parte izquierda tiene una fila de botones de acceso rápido con 8 teclas que también se pueden personalizar. Cuando abrí el paquete que traía esta tableta pensaba que la superficie iba a ser cristal y no, pensaba eso, pero realmente era este plastiquito. Así que como veis la superficie es mate, tiene un tacto así medio rugoso, muy similar al papel, lo cual yo agradezco. Luego os comentaré un poquito más acerca de esto y ahora voy a enseñaros el pen. El pen viene con una punta en un extremo que es con la que se va a dibujar. En el otro extremo trae una goma que sí que si le das la vuelta y haces el gesto de borrar en la pantalla es exactamente eso, una goma. Y luego viene también con estos dos pequeños botones que luego se podrán también editar. En cuanto a la conectividad, viene con tres sets de cables diferentes, uno específico para Mac, otro específico para Windows para los diferentes tipos de dispositivos que tengáis. Este en concreto es el USB-C, que es el que yo voy a estar utilizando para conectarlo al MacBook, pero no pasa nada porque ya os digo que si tenéis cualquier otro dispositivo, uno de estos cables os va a servir. Ahora, bueno, en este paquetito, como veis, está la garantía, que siempre en cualquier cosa que os compréis de este tipo os recomiendo que rellenéis toda la garantía y la tengáis. También viene con un set o con un paquetito con diferentes puntas. Ya se verá cuál es la durabilidad de ellas, pero que venga así diferentes puntas está muy bien. Luego viene también con una gamuza para pintarla, con una gamuza para limpiar la superficie y con este par de guantes. Es decir que el negro me quedaba bien, bastante bien, y el de colores, que viene además con motivos del Principito, me quedaba un pelín grande, pero bueno, siempre mejor que quede pequeño. En cuanto al soporte, este paquete en concreto, lo que me han enviado la gente de XP, no traía ninguno, pero bueno, en realidad a mí no me hace falta porque tengo dos. Este de madera, que seguramente ya conozcáis, y luego también tengo otro metálico debajo del ordenador. Así que bueno, para mí no sería gran impedimento. Así que bueno, vamos a empezar la conectividad y con este cable que es el USB-C, le vamos a quitar esta pestañita que trae en plástica, con lo que vamos a poner esta parte más gordita en la tableta, la otra la vamos a conectar a donde se conecta la fuente de alimentación, de energía, le vamos a dar al botón de arriba en la tableta que se va a encender este pequeño pilotito, va a aparecer este magnífico dibujito del Principito y bien.
Y una vez ya conectado todo y hecho todo, vamos a empezar la instalación. Nos vamos a venir a la web de XP Pen y bueno, ya veréis que os irán saliendo diferentes banners y así de las diferentes tabletas que tienen. Nos vamos a concentrar en esta, que es la Artist 12, en mi caso, también que sepáis que existe en 16 pulgadas. Nos vamos a venir arriba a Drivers, vamos a hacer scroll y aquí tenemos la tableta. Esta es la que yo quiero hacerle la instalación, la Artist 12 pulgadas, versión del Principito. Así que se abre esta ventana, que sepáis que esta tableta puede ser, o estos drivers pueden ser instalados tanto en Mac como en Windows como en Linux. Dependiendo del sistema operativo que tengáis, siempre también os voy a recomendar que descarguéis la última versión de drivers que haya. Así que bueno, una vez pinchado aquí, nos vamos a ir a la carpeta en nuestro ordenador donde tengamos las descargas. Así que le pinchamos en descargas y veremos que se ha descargado un archivo zip que vamos a extraer y se va a abrir un archivo DMG, que es el instalador. Le vamos a pinchar y se nos va a abrir esta ventanita, la típica cuando instalas cualquier programa. Aceptar, como siempre, sabéis que siempre hay que aceptar, permitir. Se va a abrir, como estoy en Mac, se va a abrir esta ventana que nos pide que hagamos el seleccionar esta carpeta y arrastrarla hasta la carpeta de aplicaciones, porque necesitamos extraer la aplicación. Una vez extraída, igual nos vamos a venir, esta vez en vez de a la carpeta de descargas, a la de aplicaciones, y aquí tenemos la carpeta que pinchándole va a ser va a contener el archivito que es el programa de la tableta. Una vez se nos abre este programa, aquí es donde vamos a poder toquetear todas las características que trae. Como veis, en la parte del pen podemos ajustar el nivel de presión, podemos también ajustar o seleccionar qué tipo de comandos van a tener todos los botones. Esto ya os digo que os interesa toquetearlo porque, bueno, dependiendo de cómo queráis vuestra configuración, pues pondréis unos comandos u otros. En esta parte es donde vais a poder seleccionar las herramientas que van a tener toda la fila de botones que trae al lado izquierdo. Y antes también quería comentaros una cosa. Para ajustar los ajustes de pantalla, sí que la gente que trabajamos en Mac, me ha dicho la gente del servicio técnico que el botón este en concreto, que debería estar en este lado de estos tres botones, tendría que haber un cuarto, no está. Entonces, para ajustar y poder mover la resolución de la pantalla, nos tenemos que venir a el botoncito este de ajustes, buscar pantallas. El botón de la herramienta, bueno, lo que serían los ajustes de pantalla, y aquí seleccionando el segundo monitor, que es el monitor que es el de la tableta, nos tenemos que venir a el ajuste de color y bueno, por aquí toquetear todos estos ajustes para que podáis encontrar las características de brillo, de resolución, de contraste, que se ajusten más o que sean más parecidas a la pantalla de vuestro propio ordenador. Así que bueno, lo dejo por aquí porque sí que yo al principio me estuve volviendo un poco loca porque no lo encontraba y bueno, el servicio técnico la verdad es que me envió la información súper rápido. Ya os digo que si os interesa ir toqueteando, veréis que según vais moviendo estos valores, seleccionando diferentes resoluciones, veréis que la pantalla de la tableta varía en cuanto a brillo, en cuanto a saturación de los colores. Voy a haceros ahora una comparativa en cuanto a cómo se ve la pantalla de la XP de 12 pulgadas y la pantalla del iPad de 11 pulgadas. Como podéis ver, el iPad es un poquito más grande. Sí que es cierto que la pantalla de la XP tiene una muy buena calidad también, pero al trabajar con programas como Photoshop, sí que hace que a lo mejor se reduzca un poco más, o sea, un poquito más reducido la superficie disponible para poder dibujar. Así que bueno, esto no tiene por qué ser un inconveniente, pero bueno, lo dejo ahí para que lo tengáis en cuenta. Esta es la configuración que yo he hecho de los botones, también por si os parece o lo queréis usar. Voy ahora a pasar a hacer una ilustración de este pequeño principito. Sí que me dijeron en el briefing que bueno, que podía hacer la ilustración o tanto del principito o lo que yo quisiera, y sí que como nunca he hecho, yo creo que nunca he hecho una ilustración del principito, me parecía chulo el poder hacerla.
A la hora de ponernos ya a dibujar con ello, voy a hablaros acerca de los pros y contras que le he encontrado con el tiempo de haber estado utilizando esta tableta. En cuanto a los pros, el primero que quería destacaros es el de la calidad de la pantalla. Es una pantalla Full HD con una gama de colores de 127% sRGB. No sé si os interesa, por eso os decía antes que a lo mejor dejar el ajuste de resolución de pantalla en sRGB os iba a interesar más. Así que bueno, teniendo esta configuración va a hacer que la pantalla te proporcione colores muy vibrantes, y luego además también es esencial el que tenga esta calidad para la gente que trabajamos con pinceles texturizados y además, bueno, que ya sabéis que necesitan siempre aplicar detalles desde muy simples a muy complejos en todas esas texturas, en todos esos tramados, así que este sería el punto número uno. En cuanto al punto número dos, quiero hablaros de la experiencia de dibujo. Y es que el lápiz, como no tiene ninguna batería, es muy sencillo de usar, no tienes que estar pendiente de si lo tienes que cargar, si te va a funcionar más lento o no. Luego también tienen 8192 niveles de presión. No sé si esto os interesa demasiado, pero es lo que hace que un lápiz pueda reaccionar más o menos a la presión que tú le aplicas. Y esto se puede ajustar también en la ventana de la app, esa que os he enseñado previamente. El punto número 3 sería la conectividad. No necesita un cable extra para enchufarlo a la corriente, no necesita más cosas alrededor, es todo como mucho más limpio, mucho más sencillo, yo lo agradezco un montón. El punto número 4 sería la personalización, y es que las 8 teclas rápidas, como son personalizables, son la verdad es que muy geniales. Sí que es cierto que todavía yo creo que tengo la memoria muscular de cuando tenía la Cintiq, que también tenía toda una ristra de botones en un ladito, y ya sabéis que cuanto más útil te sea el poder manejar todas las herramientas del programa de diseño que estás utilizando, pues muchísimo mejor. Por último, quería también destacaros dentro de los pros el precio, porque una tableta de estas características ahora mismo en Reino Unido están costando 197 libras, que lo que serían euros, sería alrededor de 230 y pico, 37 creo que sería, o sea, se me hace muy asequible. Por supuesto, como no todo es perfecto, voy a hablaros de los contras, y el primero va a ser el tamaño de la pantalla. Como os he comentado antes, aunque son 11,6 pulgadas, es suficiente realmente para mucha gente. Muchos artistas podrían encontrarla un poco pequeña. Por otro lado, especialmente si estás acostumbrado a trabajar en superficies más grandes. Pero en cuanto a que pueda ser tu primera tableta, el tamaño es ideal. El punto número 2 de los contras va a ser la configuración de la resolución de la pantalla o de la tableta, porque sí que al faltarle esta opción directamente desde el programita que te descargas, no llega a ser una configuración como sería en el programa. Como tercer contra, y esto ya es algo más mío, pero bueno, sí que le noto o le siento como que la pantalla, al no ser táctil, es algo que me falta. Puede ser que yo estoy muy acostumbrada al iPad, donde todo se arrastra, se pincha, todo lo puedes hacer con los dedos, y aquí todo el rato se me van los dedos para poder hacer o maniobrar o, bueno, lo que sea, seleccionar. Así que es una de las cosas que podría ser un punto muy bueno y haría esta tableta que fuera perfecta. Y bueno, florecillas, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del vídeo. También darle las gracias a toda la gente de XP Pen por enviarme esta tableta muy, muy necesitada. Por otro lado, también deciros que todos los links y el código de descuento os lo dejo abajo en la cajita de descripción para que no os perdáis nada, nada, nada. Incluso si al final no queréis comprar o no os interesa comprar esta tableta, aún así me ayuda mucho si vais al link mismamente y le pincháis, que se abra la ventana y ya está. Eso ya es una ayuda. Así que bueno, muchísimas gracias igual, que tengáis muy buena semana y nos vemos dentro de poquito. Chao, chao. ¡Mua!